¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bossa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos. Juan Carlos. Gracias, Tony. Gracias a ustedes por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas, tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bossa, arroba JCBG Valiente y arroba Bossa con Valdés. Tony. Estaremos hablando hoy de dos temas que están cruzados. Tienen que ver con el aspecto monetario. Uno es las criptomonedas, el Bitcoin. Ha venido surgiendo en todo el mundo una especie de fiebre por el uso del Bitcoin. Si bien es cierto, no está todavía difundido globalmente como medio de pago, como medio de tesoro, etcétera. Sin embargo, el crecimiento ha sido exponencial. Se lo compara con en algunas redes con el surgimiento, por ejemplo, de Facebook o incluso de la utilización como al principio se hizo de Internet, que fue una fiebre que fue creciendo exponencialmente. ¿Cuál es el futuro del Bitcoin? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuál es toda la polémica que ha surgido alrededor del Bitcoin y de las monedas que llaman criptomonedas, que son monedas digitales, basadas precisamente en software, basadas en la posibilidad de hacer cripto, es decir, encriptar la información y además democratizarla? El otro elemento es el Bolívar Oro. Hay gente en Venezuela que está proponiendo, incluso partidos como el PPT lo hicieron en el año 2015, proponer el Bolívar Oro. ¿Realmente esto es una solución? ¿Se puede un país solo por su cuenta llevar su moneda a un respaldo con oro, Juan Carlos? Sí, es complejo, pues, porque si nosotros, en el caso del Bolívar Oro, si nosotros aferramos nuestro signo monetario al mineral oro, ¿ok?, y lo relacionamos directamente, ese patrón oro, esa vuelta, ese regreso al patrón oro puede tener los problemas que tuvo el patrón oro en su momento, pues. Sin embargo, en este momento sería peor, porque la mayoría de las economías del mundo tienen monedas fiduciarias, es decir, que dependen solo de la confianza, no tienen respaldo, pues, ¿ok? Y si usted respalda su moneda en oro y la vinculas directamente a ese patrón, bueno, sencillo, yo, Estados Unidos, que lo que hace es imprimir papel verde, imprimo un poco de papel verde y te compro tu moneda y después tú me lo tienes que cambiar en oro, juro que tienes que cambiar. O sea, es complejo y no es tan fácil el asunto. Lo de las criptomonedas es un asunto, sin duda, que es muy interesante, está avanzando en el planeta, está el Bitcoin, como bien lo acaba de señalar Tony, pero hay otras criptomonedas, hay muchas criptomonedas en el mundo y está eso desarrollándose con mucha fuerza, pues. Tiene sus ventajas, algunos les ven desventajas, unos dicen que eso de alguna manera alimenta los negocios ilícitos. Bueno, en el transcurso del programa vamos a revisarlo y ahí podremos ver si efectivamente es así o es una opción. Pero vamos a ver lo que se escucha. Tenemos el Sputnik. Ministerio de Finanzas ruso reservaría el uso de criptomoneda a inversores calificados. Perdón. Bueno, fíjense, esto significa que en el caso de Rusia, el país o el gobierno ruso trataría o evidentemente va a tratar de centralizar de alguna u otra manera el uso de las criptomonedas, pues, porque la criptomoneda es una de sus características, precisamente que es descentralizada, ¿no? Entonces, muchas de las personas que están trabajando en eso, eso lo hace además un signo monetario o una moneda bastante segura. Pero en el caso de Rusia, como estamos viendo, los rusos quieren controlar el uso de las criptomonedas porque efectivamente eso se quiere viralizando. Seguimos. Pasemos a la segunda. Aquí tenemos también Sputnik. América Latina se contagia de la fiebre de las criptodivisas. ¿Quiénes son los países? Según Vitaly Sigule, director general de la agencia digital Finance, en un medio ruso, están planteando, bueno, que cuáles son los países que más están desarrollando su interés por el Bitcoin. En este caso, Colombia, Brasil, Venezuela incluso. ¿Por qué? Porque la moneda, en este caso criptográfica, puede servir como reserva de valor. Ahora cada Bitcoin, por cierto, no cualquiera puede comprar un Bitcoin, está alrededor de los $5,000 cada uno. Sin embargo, bueno, es una alternativa para poder tener reserva de valor. Sobre este tipo de moneda no hay suficiente conocimiento público, tampoco hay legislación que pueda regularla, tampoco es regulable por la misma naturaleza de la forma como se crea y cómo se hacen las transacciones en estas cadenas, que son más o menos como 20.000 personas las que sostienen el Bitcoin a nivel internacional. Hay un elemento ahí, Tony, interesante sobre lo que tú estás diciendo y sobre este punto en particular, y es que en las criptomonedas, el volumen
de la moneda va a depender en principio del desarrollo de las transacciones, porque ellas tienen un límite, pues, sí. ¿Okay? O sea, es difícil el elemento de crecimiento exponencial o de lo que se conoce en la finanza pública como el multiplicador bancario. Ahí es más difícil, pues, claro. Y se puede controlar eso. Seguimos. Pasemos a la tercera. Noticia 24, conócela. Nace la primera blockchain y criptomoneda venezolana. Aquí se habla de una moneda venezolana que se llama Onyx. El blockchain, como la misma palabra lo dice en su traducción en inglés, es una cadena de bloques, ¿no? Y ya Tony lo mencionaba, esta cadena de bloques son cualquier cantidad de personas que están trabajando en cadena sobre esa la plataforma tecnológica, o constituyen la plataforma tecnológica de esa criptomoneda en Venezuela. Bueno, fíjense, tenemos esa noticia, que se creó una criptomoneda. Evidentemente, no tiene mayor fuerza hasta ahora, como sabemos los venezolanos. Estoy seguro que para muchos esto es una noticia, es algo que no sabía. Y ya lo dije, se llama Onyx. Bueno, es importantísimo ir que nosotros nos vayamos familiarizando con este tipo de instrumento de intercambio comercial. Ahí tienes, como hemos dicho en varias oportunidades, tiene sus ventajas y sus desventajas. Es descentralizada, no, nadie la puede... Y eso, por ser una cantidad enorme de personas que crean la plataforma tecnológica de ella, es más difícil de que sea hackeada o que sea intervenida. Aparentemente este sistema puede ser mucho más eficiente que el sistema bancario tradicional. Pero vamos al micro y regresamos. En el proceso de intervención de la economía venezolana, que conocemos como guerra económica, nuestra moneda ha sido blanco de ataques de distintos tipos. Desde la extracción de grandes cantidades de efectivo hacia otros países, hasta la depreciación de su valor en la frontera colombo-venezolana, con la anuencia del gobierno colombiano. Ese debilitamiento artificial de nuestra moneda va imbricado con el dólar paralelo, el cual es utilizado por oferentes de bienes y servicios para calcular sus costos de reposición, y de esa manera incrementan sustancialmente los precios, afectando así la capacidad de compra de los venezolanos. Ante ese ataque, han surgido varias propuestas que buscan el fortalecimiento de nuestra moneda para estabilizar su valor. Entre ellas, se ha propuesto la creación de un bolívar oro, una especie de regreso al patrón oro, respaldando y vinculando directamente nuestra moneda con el mineral de oro que tenemos en reserva. Esta propuesta busca que nuestra moneda esté respaldada directamente con una porción de oro. En consecuencia, el valor de la moneda estaría directamente relacionada con el valor del oro en el mercado. Y de esa forma, la paridad cambiaría con otras monedas. Sería la que resulte de la relación entre el valor de la divisa respecto al oro en el mercado internacional y la proporción de oro que respalda a un bolívar. Otra propuesta que se ha hecho es la creación de una moneda virtual o criptomoneda que desvincule al bolívar del dólar estadounidense y que nos permita transacciones internacionales. Una moneda tipo Bitcoin que, en convenio con las principales economías emergentes del mundo, podamos intercambiar bienes y servicios y realizar cualquier transacción financiera. Para quienes respaldan esta propuesta, el impulso de una criptomoneda desde los estados-nación sería el nacimiento de una moneda única internacional, con la consecuente desaparición de la hegemonía de las monedas nacionales de algunos países como el dólar estadounidense. Hasta ahora se conocen dos características importantes de la criptomoneda. Una, que su creación y manejo es descentralizado. Maneja una especie de software libre y es operado por muchas personas, con lo cual se dificulta su hackeo. Y la segunda característica es que la velocidad de las transacciones es mayor. Cualquiera que sea la vía que elijamos, lo cierto es que el panorama mundial está experimentando transformaciones que determinarán el futuro de las relaciones comerciales y financieras en el mundo. Y Venezuela parece estar en el ombligo de estas transformaciones. La historia nos está colocando a asumir un papel protagónico en este cambio de época. Y como llevamos la sangre de verdaderos libertadores, los venezolanos asumimos el mandato de la historia. Bueno, ahí tenemos varios elementos. Primero hay que descartar, como dicen, la paja de la hierba buena, pues en este caso del trigo, que es el famoso dicho.
Lo primero es que hay que deslastrarse del dólar, en eso todos estamos de acuerdo. ¿Cómo desprendernos del dólar? Lo están haciendo los chinos, lo están haciendo los rusos. Estamos obligados a hacerlo, porque Estados Unidos, a partir de lo que fue la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods en el año 71, que ellos decidieron no respaldar más el dólar, que era el acuerdo que se había hecho en Bretton Woods, respaldar cada $35 por una onza de oro Troy, eso ellos lo rompieron y desde ahí en adelante todos los patrones del mundo se desprendieron de la responsabilidad de apalancar la moneda con algún bien material tangible, como en este caso el oro. Eso es lo primero. Ahora, ¿cómo hace una nación para fortalecer su moneda? La gente viene planteando, hay una serie de actores aquí en Venezuela que andan planteando el bolívar oro o el bolívar petróleo, pero olvidan un elemento fundamental. Primero, que si tú conviertes tu moneda, le das convertibilidad, estás amarrando una especie de caja de conversión, no puedes producir más dinero de la cantidad de oro que tienes. En este caso, si lo apalancamos con oro, el bolívar oro. Esa es una de las desventajas. La otra desventaja es el sistema como un total, lo dijo ya compañero Juan Carlos. Tú no puedes tener una moneda fuerte que está respaldada y la vas a tirar en un cesto donde todas las demás monedas no están respaldadas y donde el sistema funciona a favor del sistema dólar. Entonces, cualquiera que tiene grandes cantidades de dólares puede venir y se apropia del bolívar y tú estás obligado a entregárselo porque tú dijiste que está respaldado. Entonces, el problema sigue siendo el sistema. ¿Sí se puede hacer un dinero respaldado? Claro. ¿Con quién? Con otros actores, Rusia, China, por ejemplo, que estén dispuestos también a respaldar su dinero. Nosotros pudiéramos hacer un sistema nuevo, alternativo, que no solamente se puede hacer respaldando, esa idea es un poco también ortodoxa, se puede hacer a través de un sistema de medios de pago, ya lo están haciendo con los derechos especiales de giro, se pueden hacer con las criptomonedas, se pueden hacer incluso cuando a Grecia estuvieron a punto de liquidarla, que después al final le aplicaron el paquete. ¿Qué dijo el que era ministro de la finanza? Que podían hacer pagaré, con simples pagaré pudieran hacer que la economía funcionara. Claro, porque es que el sistema financiero mundial es un sistema que funciona sobre la base de la confianza, además nada, eso es lo más religioso que hay, ni siquiera en la religión hay tanta confianza como en el sistema financiero. Usted acepta un billete porque tiene confianza en que con ese billete usted puede hacer transacciones, pues, no porque ese billete, como ya le hemos dicho, tenga algún respaldo real, usted vaya a un banco y cambie eso en oro, cambie eso en plata, okay, eso no lo va a hacer, eso no puede hacerlo. Entonces, de modo que sobre la base del sistema financiero mundial, que es un sistema que se sustenta en la confianza, se puede también crear otros elementos. El tema de las criptomonedas es interesante porque definitivamente, si lo analizamos con cierta profundidad, nos damos cuenta que rompe con el esquema tradicional de los bancos y rompe, por supuesto, con la hegemonía de los bancos. ¿Por qué? Porque, para darles un ejemplo, yo le voy a hacer una transacción a Tony. Tony está en Maracaibo. Le digo, Tony, cómprame unos patacones, hay una caja de patacones. Entonces, Tony me compra la caja de patacones. Pero, ¿cómo le pago yo a Tony? Eso es como un mensaje de texto. Yo desde mi celular se lo envío a Tony y ya de una vez, en lo que tarda un mensaje de texto, ya Tony tiene el dinero, la criptomoneda la tiene él. Pues. Eso no pasa por un banco. Si yo le hiciera a Tony una transferencia, eso va a un banco, el banco autoriza y luego se la pasa a Tony. Pero mientras el banco autoriza, puede, dependiendo las transacciones y la distancia de las transacciones, el banco puede incluso jugar con mi dinero, pues. Entonces, además que el banco me cobra una comisión por hacer la transferencia. Eso no ocurre con el tema de las criptomonedas. Ese le da un golpe más fuerte a la finanza, al sistema financiero. Y hay un dato importante. Hay gente que está planteando las dos cosas, el bolívar oro y la criptomoneda. Es como si estuviéramos mezclando manzanas con peras. Las cosas están quizás hasta en polos opuestos. Uno es la valoración del bien intrínseco, es decir, el dinero vale porque está respaldado en un bien material. El otro no, el otro vale por la confianza plena de todos los actores que conforman la red. Pero esto lo vamos a seguir discutiendo al retorno de la pausa en su programa Bossa con Valdés. ¿Qué es la criptomoneda? Sí, es una moneda virtual que se llama Bitcoin. Es una moneda que no es oficial, que no tiene respaldo, pero que es una nueva manera de intercambio comercial a través de la web, pero todavía no es oficial. Se mantiene ahí. Sí.
Sí, bueno, son monedas digitales que se utilizan como divisa. No, en realidad no sé qué son, pero sí las he escuchado. Sí las he escuchado en realidad, que son más o menos, tengo una idea, pero no, concretamente no sé en realidad. Claro, sí, en este momento existe una que se llama el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin es una moneda virtual con la cual se pueden hacer transacciones, ¿verdad? Y es una evolución de la moneda física hacia ese tipo de monedas para facilitar las transacciones, ¿no? Las transacciones a nivel global. Bueno, no, realmente no sé mucho acerca de eso, pero menos que una especie de moneda virtual, algo así, ¿no? ¿Qué recomienda para fortalecer nuestro signo monetario? Mire, yo pienso que una de las recomendaciones para favorecer nuestro signo monetario es fortalecer las divisas en oro, que ahora las estamos teniendo aquí en el Banco Central, bajar la especulación del cambio de la divisa de dólar y de una vez por todas acabar con el dólar today, porque eso es lo que ha arruinado nuestra economía. Oye, lo primero que se debe recomendar para fortalecer la moneda de un país es la producción interna, porque a través de la producción interna entra más produces para el consumo de tu país y después exportas y eso se convierte en divisa y a la vez eso se convierte en respaldo a la moneda, que eso entra al Banco Central. Una de las cosas que podría fortalecer la moneda sería frenar la fuga de la moneda a través de la frontera, porque están llevando el papel moneda, se lo están llevando al exterior y eso perjudica al sistema financiero del país. Yo pienso que las medidas para fortalecer el tema monetario pasan por la resolución número 8 y por la eliminación de la página de Dólar Today, porque el único que fija el cambio a nivel nacional aquí, que yo sepa, es el Banco Central de Venezuela. No hay ningún otro ente que tenga esa competencia, esa potestad. Y también tiene que ver el tema de las sanciones a los comerciantes inescrupulosos, a los usureros. Yo pienso que primeramente sería bloquear la frontera para que no se lleven el billete para afuera, el papel moneda, ¿ves? Bueno, vamos a ir dando algunos elementos que permitan aclarar la situación, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el fondo? Cuando uno habla del intercambio comercial, de los medios de pago, porque estamos hablando de medios de pago, básicamente, de lo que una moneda vale respecto a la otra, ¿por qué si el dólar en todas partes del mundo se está devaluando? ¿Por qué en Venezuela se está revaluando? ¿Por qué va en sentido contrario? Todas esas cosas se pueden explicar a partir del conocimiento, a partir de cómo funciona el entramado. El asunto parte de un elemento fundamental, que es en el intercambio la equivalencia. La palabra clave es equivalencia. Si yo entrego a un tercero un bien transable, que son los bienes que se comercian a nivel internacional, y a mí me dan una cantidad de dinero, X dinero, lo que sea, criptomonedas, dólares, monedas en oro, lo que sea, yo debería con ese dinero comprar una cantidad de productos que en esfuerzo, en trabajo, equivalgan al que yo entregué. Eso es lo primero. La equivalencia, el capitalismo la rompió hace tiempo que los países que tienen el control monetario del planeta, llámese Estados Unidos, Europa, han logrado obtener más productos por menos esfuerzo. De hecho, Estados Unidos últimamente ni siquiera hace esfuerzo. El único esfuerzo lo hace la máquina imprimiendo dólares y de esa manera captan recursos reales. Entonces, sean criptomonedas, o sean dólares, o sean monedas en oro, el problema que hay que restituir, uno, es la soberanía de los países. La soberanía del individuo, que no sea atropellado por un tercero que tiene un dominio de un sistema. Lo otro, la equivalencia. Si yo entrego bienes, yo tengo que recibir bienes equivalentes a lo que entregué. Sí, fíjate, Tony, volviendo al tema específico de la criptomoneda, que entre otras cosas, pone en peligro al sistema financiero mundial, porque no es posible centralizarla. Esa es una de las características. Esto es muy bueno tenerlo. Esto es fundamental tenerlo claro. Una de las características de las criptomonedas es que no puede ser centralizada. O sea, no depende de un ente específicamente, ¿entiendes? Que además eso es una de las cosas que la hace segura. Eso es clave entenderlo, porque al no poder ser centralizada, ahí tú entiendes, y que además puedes hacer intercambio comercial, transacciones con ella, ahí uno entiende el ataque que hay sobre las criptomonedas.
O sea, hay un ataque feroz. Hay una idea de desprestigiarla enormemente. Imagínense que se cree una criptomoneda mundial, Tony. De hecho, ya se tenía previsto que para el 2017, para este año, se iba a crear o ya debería haber estado en circulación en el planeta entero una moneda que se llamaba Fénix, o que se iba a llamar Fénix, ¿no? Bueno, no se dio, porque evidentemente si tú creas una moneda, una única moneda internacional, en lo que imprime la que tiene la maquinita de imprimir en la Reserva Federal de Estados Unidos, se les cae el negocio, ¿ok? Porque nosotros le compramos a ellos un papel verde. La fortaleza de nuestra moneda va a depender también de este juego, en la actualidad, de este juego que hay del sistema monetario internacional. Y ahí también, Tony, la posibilidad, que no lo hemos mencionado, pues, quizás no es el tema central del programa, pero no, la posibilidad de que, pues, en el caso de Venezuela, a propósito de las sanciones que nos impone Estados Unidos, migremos a otra moneda de reserva internacional. Claro. Pues, eso es factible. Fíjate, varias cosas. Voy a actuar aquí como abogado del diablo, ¿no? Una de las cosas es las dudas que genera el Bitcoin. Hay dudas que son razonables. Por ejemplo, hay una clase media mundial, porque no todo el mundo puede hacer minería de Bitcoin. Hay que comprar unos equipos, mi hermano, que valen plata. Y son 20.000 personas en el planeta, pero son 20.000 personas de clase media. Ahí no hay ningún pobre haciendo minería de Bitcoin. Sí, pero eso es para la plataforma. La plataforma, pero igualito, estoy actuando de abogado del diablo. Estoy poniendo también aquellas dudas razonables que tiene la gente. Claro. Si yo no puedo controlar algo, ¿quién lo controla? Ahora, el que desarrolle más software pudiera ser. Hay demasiados elementos en el aire. Sin embargo, a veces el mismo poder mundial migra hacia formas aparentemente libres y uno no sabe y tiene el derecho a debatir ese elemento. A mí me parece interesante el tema de la criptomoneda. Lo otro es el bolívar oro. Eso es otra cosa muy distinta. En este caso, el bolívar oro, yo no desacredito la idea en sí misma. El problema es que un país solo no lo puede hacer. Porque, repito, estaríamos exponiendo nuestra riqueza ante un mundo que está total y absolutamente desprendido del respaldo. Y está controlado por los entes financieros que controlan el mundo y que en una jugada, como hizo George Soros en el año 92, se apropió de $1.000 millones en libras esterlinas. No, y también hay una... Casi quiebra una economía como Reino Unido. Hay una anécdota que no he podido corroborar si es totalmente cierta, pero que tiene sentido. De Gaulle, el presidente de Gaulle francés, Charles de Gaulle. El del mayo francés. Ajá. Cuando estaba este sistema del patrón oro, ¿qué hizo Charles de Gaulle? Bueno, recogió los dólares que había en Francia y agarró la cantidad de billetes, pues, dólares, que había la mayor cantidad que pudo en Europa, y se los entregó al presidente de Estados Unidos o a Estados Unidos, deme mi oro. Claro. Tome la moneda, deme el oro, pues. ¿Ok? Y Estados Unidos se quedó con un poco de papeles. Entonces, eso no es tan sencillo, como bien lo dice Tony, depende que el sistema financiero mundial, las monedas, son monedas fiduciarias, son monedas fiat, monedas que dependen solo de la confianza. Nosotros amarrarnos a un patrón, a una conversión de ese papel moneda en un mineral, en este caso el oro, es eso, pues. Yo te compro con mi moneda fiduciaria, que no tiene ningún respaldo. Tu moneda real. Te compro tu moneda real, te compro tu oro directamente. Ahora, en un sistema, pongamos con los chinos y los rusos, donde ellos también decidan asumir que su dinero también tiene respaldo en bienes reales, sí, porque entonces restableceríamos la condición de paridad. Claro. Haríamos un negocio interpares, entre iguales. Claro. Que permita que si yo pongo en riesgo un bien, el otro también lo pone, mi hermano. Claro. Si yo coloco un recurso, el otro también coloca el de él en el fondo. Si lo vemos con tranquilidad, el asunto sigue siendo el mismo de hace 3 siglos. ¿Quién pone bienes? ¿Cuál es la relación de esos bienes con otros bienes? Si hay una relación de equivalencia, ya sabemos que no la hay. La tendencia histórica incluso lo probó Raúl Previs. Esa fue una de las teorías que hizo famoso Raúl Previs, el que coordinó la CEPAL, que las relaciones de intercambio entre las potencias y los países de la periferia siempre han sido deterioro para la periferia y han sido fortaleza para el país imperial. Sí, pero vamos a ver mitos al descubierto. Los poderes
potencias imperiales siempre han contado con muchos mecanismos para dominar a los pueblos. Entre ellos destacan el poderío militar y el monopolio de los medios de pago. En este caso, del dólar como moneda o divisa internacional impuesta al mundo desde el año 1944 en los llamados acuerdos de Bretton Woods. El dólar, después de varias décadas, continúa siendo la principal moneda de intercambio y referencia. El 87% de las operaciones de cambio de moneda a nivel mundial se hacen con dólares de Estados Unidos. Sin embargo, el dólar no está respaldado por reservas de oro ni de diamantes, no tiene ningún valor intrínseco ni está controlado por alguna autoridad sometida a un control democrático. Jean-Pierre Anaya plantea en el portal Misión Verdad que el dólar no vale ni el papel en el que está impreso. De hecho, el 90% de los dólares no están impresos, son solo anotaciones en computadoras, a cambio de las cuales se obtienen recursos naturales, productos terminados y trabajo humano que sí existen y que sí tienen valor y requieren sangre y sudor. ¿Por qué mantenerse atado al dólar? Hasta hace poco no existía ninguna alternativa, puesto que los sistemas bancarios requerían de una moneda común para operar y el uso del oro o del platino físicos como medio de pago resultaba muy costoso, lentos y engorrosos, puesto que implicaban el trasteo de toneladas de metal de un punto a otro de la tierra. La tecnología permite hoy en día organizar un sistema de pagos que sea confiable, transparente e independiente de los grandes bancos, lo que abre el camino para mecanismos de pago directo entre países sin el uso del dólar. Desde el año 2008 existe un sistema de pagos conocido como Bitcoin, que permite el intercambio entre personas en distintas partes del planeta, sin el uso de bancos u otros intermediarios. La transacción no solamente puede ser verificada por ambas partes, sino que puede ser verificada por la totalidad de los usuarios del sistema, garantizando su seguridad. Queremos entonces incentivar el debate revolucionario sobre las opciones que se nos presentan para romper con una dictadura global. Para ello, debemos presentar argumentos e ideas consolidadas sobre la base de la realidad y sobre todo con criterio propio, sin repetir los argumentos de nuestros enemigos, encerrándonos en los límites que ellos quieren imponer. Y esto solo es posible hacerlo en revolución. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Antes de continuar el programa, yo quiero saludar a mi amiga Zenaida Ceballos allá en Higuerote, ¿vale? Zenaida es una asidua televidente de nuestro programa. Saludos, Zenaida, y a toda la familia Ceballos, que son una familia revolucionaria. Fíjate, Tony, el tema de las sanciones que se nos impuso. Oye, a raíz de ese tema han surgido algunas propuestas interesantes, ¿no? Como el tema de la migración a otra moneda de reserva internacional, claro, como puede ser el yuan. El yuan entró el año pasado y ya buena parte de las transacciones o alguna parte de las transacciones estadounidenses se hacen en yuan. En Europa también se hacen en yuan en muchas transacciones y en Asia ni hablar, pues. Pero ¿qué pasaría? Se me ocurre en este momento, ¿qué pasaría si una vez que nosotros utilizamos, pues, como y muchos países, incluso el ministro de Economía de China dice que hay muchos países desarrollados que ya están utilizando como moneda de reserva el yuan, solo que él no lo quiso mencionar, pues. Claro. Si nosotros utilizamos como moneda de reserva el yuan... O sea, son catiritos y están encima de México. Así es. Y si nosotros utilizamos como moneda de reserva el yuan, y a todo el que le vendamos petróleo le cobramos en yuanes, obligamos a todo el que le vendemos petróleo a comprar yuanes, ¿ok? Mira, el dólar, yo lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que estas sanciones les pueden salir un tiro por la culata a Estados Unidos. Claro. O sea, en cualquier momento, desde Venezuela empieza a crearse o a extenderse la posibilidad de la definitiva caída del dólar. Lo cual nos lleva a un elemento que hemos dicho en este programa. ¿Quién pone el precio de las mercancías? ¿Quién determina las relaciones con respecto a una mercancía? El que tiene el poder sobre la mercancía, mi hermano. Cuando uno pierde el poder, por eso a mí me preocupa algunas propuestas que andan por ahí, de que entreguemos una parte de la faja a nuestros supuestos agresores o a los que están detrás de bastidores. Eso es peligrosísimo, porque primero el poder imperial y sobre todo el poder financiero que arruinaron reyes, arruinaron reinos, se apoderaron de la finanza de los países. De hecho, los señores Rothschild y todos los fundadores de la Reserva Federal saben el poder de la moneda. El capitalismo no anda pidiendo espacio, los anda arrebatando. Y si tú le das la mano, te van a agarrar el brazo.
Y si tú le abres la puerta de tu casa, se van a llevar todo lo que hay en tu casa. El problema es cómo establecer relaciones con aliados que no sean depredadores como los señoritos estos gringos y europeos. ¿Cómo hacemos con los chinos y los rusos? Vamos a crear mecanismos. De hecho, los chinos tienen un sistema internacional de pago que es el CIPS, China International Payment. Que sustituye de alguna manera el SWIFT. El SWIFT que utiliza el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y hay una especie de revolución mundial financiera a la cual debemos estar atentos y no debemos negarnos a ningún debate, a ninguno. En ese sentido, Tony, pienso que las posibilidades de que Venezuela, o las posibilidades de aislar a Venezuela, imposibilitándonos de alguna manera la obtención de dólares para transacciones internacionales, para pagos de deuda, para compra de bienes y servicios, que a raíz de las sanciones que nos impone Estados Unidos, sanciones que por cierto son ilegales, claro, absolutamente. Dentro del derecho público internacional, esos son sanciones de guerra, si se quiere, claro. Son ataques que nos están haciendo financieros, porque que viola los derechos humanos. Tratar de cercar financieramente un país que en estado de paz, claro, y no de guerra, es una violación flagrante de derechos humanos. Eso es denunciable incluso ante la Corte Penal Internacional. Por cierto, que me preocupa, bueno, no es que me preocupen, sino que me preocupa que la gente pueda tomar en serio algunas opiniones de algunos economistas formados en la academia que dicen que algunas propuestas que propusimos, que generamos por allí, respecto a que si los gringos nos están obligando a no repatriar los dividendos de las Citgo, por ejemplo, ajá, entonces nosotros sí estamos obligados a entregarle el petróleo. No estamos planteando que no le entreguemos petróleo, compañero. ¿Qué sentido, ajá, tiene? Si te están declarando la guerra, entonces tú sigues siendo el buen muchacho de, sí, la película. O sea, yo te voy a entregar petróleo, pero tú no me pagas. Tú no me pagas, entonces yo estoy obligado a pagar. No, hermano, entonces, porque eso supuestamente rompe las leyes de los acuerdos. ¿Cuáles acuerdos, mi hermano? Aquí hay dos clases, aquí, esa propuesta que ustedes, que seguramente le llegó a muchos de ustedes, ¿no? De Tony y mi persona también la suscribimos y nuestros amigos de 15 y último, Lizala, Gabazú, en fin. Esas propuestas han sido acogidas con muy buena aceptación por mucha gente, pero también han sido atacadas, que era natural, por la derecha y el neoliberalismo de izquierda. Pero vamos a un corte y regresamos, nos pasamos un poquito. Seguramente hayas leído o escuchado sobre una palabra que está empezando a aparecer en todos los medios: Bitcoin. El Bitcoin es una de las creaciones tecnológicas más revolucionarias de los últimos tiempos. Se trata de una moneda digital, o criptomoneda, que surgió de las redes y es independiente del control de gobiernos, estados o bancos. En todo el mundo, las monedas dependen de un banco central o un estado que controle su movimiento. En la actualidad, cuando le pagamos en efectivo a otra persona, aunque no nos demos cuenta, estamos confiando en que ese billete fue emitido por un banco y tiene los sellos correspondientes que garantizan su seguridad. La criptomoneda se originó a partir de un artículo académico escrito bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Este artículo vino a resolver un problema histórico de la seguridad informática y la criptografía, que es ¿cómo lograr certificar una transacción entre dos personas sin necesidad de un tercero que la arbitre? Es decir, sin intermediarios. El planteo de Satoshi era que los grandes bancos podían ser reemplazados por una red de computadoras donde cada una cumple solo una parte de la certificación necesaria para una transacción. De esta manera, no existe un único lugar centralizado que consolide qué transacción es válida y cuál no. Cambia completamente la forma en que funcionan los bancos tal como los conocemos. Los banqueros ya están alertas con la presencia del Bitcoin. En tan solo 4 años, la criptomoneda logró captar aproximadamente 10.000 millones de dólares de la economía global. Su rápido crecimiento en el mercado es similar al de empresas como Facebook o Twitter, con la diferencia que invertir en esta tecnología no es solo accesible para inversores expertos, sino para cualquier usuario común y corriente. Si todo sigue por este camino, el Bitcoin podría convertirse en una moneda tan común como un billete de 2 pesos. Si bien muchas veces se habla del Bitcoin como una nueva moneda, lo cierto es que se trata de algo más profundo. Lo que propone es ser la Internet del dinero. Un sistema de bajo costo
donde cualquiera, de forma anónima, pueda cobrar o pagar online sin necesidad de pedirle permiso a ningún banco. Estamos hablando de una innovación financiera que no proviene de ninguna empresa, sino de la propia comunidad que la impulsa. El dinero nuevamente en manos de la gente. Como su código es abierto y libre, han comenzado a aparecer grupos que desarrollaron nuevas variantes de criptomonedas como el Litecoin o el Primecoin, otros sistemas de pago basados en el mismo concepto. El Bitcoin está dando sus primeros pasos y tiene un futuro prometedor. Por el momento, sus usuarios son hobbyistas, pero poco a poco está llegando al público masivo. El nivel de entusiasmo que ha generado recuerda mucho a los primeros tiempos de la computadora personal o de la propia Internet. Es difícil anticipar lo que pueda llegar a ocurrir con este sistema económico en el futuro, pero por lo visto, el Bitcoin ha llegado para quedarse. Así es, el Bitcoin y la criptomoneda en términos generales, pues. Fíjense allí, ahí pudimos verlo en el video, que son muchas las personas que sustentan tecnológicamente la criptomoneda. Inicialmente eran con la computadora de una casa, pues, pero en la medida que se hizo más complejo el asunto, se requirieron equipos más sofisticados, pero cuidado. O sea, usted no necesita un equipo sofisticado. Esos son solo para la que sustenta tecnológicamente la criptomoneda, pero cualquiera puede, tú abres, y es gratuito, tú abres una, te creas una wallet, una billetera. Una billetera. Te creas tu billetera. Y hay páginas donde te dan un 0.001 Bitcoin, por ejemplo, gratuito. Y tú ahí empiezas a transar, pues. Porque es que tú puedes vender. Si tú quieres Bitcoin, de repente tú puedes vender una computadora y se la vendes a alguien que te acepte el que tenga bien. Bitcoin. Y tú, ajá, y tú claro. Recibes el Bitcoin y le haces llegar el bien, en fin. O sea, es una manera... Claro, ahí hay una... Como dice el video, Tony... No lo controlan los estados, ni la banca. Claro. Fede, yo voy a seguir actuando como abogado del diablo. También detrás de que no controlen los estados los procesos están las corporaciones, ¿no? Yo voy a actuar aquí como abogado del diablo. Ya dijimos que eso no lo controlan los pobres, lo controla la clase media, porque hay 20.000 personas. Porque una cosa es el usuario que agarra y baja su billetera, su wallet, para decirlo en los términos ingleses. Ese es cualquiera. Pero el que hace minería de software, que hace la posibilidad de enlazar varios servidores, ir generando ahí incluso a través de software robot, la posibilidad de hacer transacciones, ir ganando fracciones de Bitcoin, cada Bitcoin está ahorita como en $5,000, eso no lo puede hacer cualquiera, compañero. Y ahora yo voy a proponer esta idea para que la debatamos. Yo tengo un poder imperial financiero, que ya sabemos que el capital financiero es la cabeza del capital financiero, lo digo hace un siglo Vladimir Lenin y actualmente mucho más así. Yo voy a migrar al Bitcoin. Tengo poder para instalar toda una serie de redes. No puedo tener el control total, pero puedo generar tendencias. Puedo migrar el dinero y las formas de apropiación que ya diseñé en el sistema tradicional. Lo puedo migrar fácilmente porque yo puedo hacer minería y puedo también... La forma profesional no las puede hacer, por ejemplo, porque ahí no puede... Ahí la banca, los sistemas financieros, no puede cobrar intereses. ¿A quién le cobra intereses? Sí, no, pero puedo migrar. Yo puedo migrar con las condiciones que el Bitcoin establece, pero yo puedo migrar la apropiación de riqueza que ya tengo. Lo puedo migrar hacia allá fácilmente. ¿Tú dices la riqueza que tienes hacia el Bitcoin? Sí, pero, claro, no vas a dominar el mercado en el sentido de que desde la perspectiva que funciona la criptomoneda, como las transacciones son directas entre personas. Estamos claros, es la filosofía del sistema. Claro, no, y así es como funciona. De manera que es muy difícil que yo pueda interceder buscando un margen de ganancia allí. Ahí lo que puedo hacer, que es lo que está ocurriendo ahorita, por eso es que el Bitcoin está ahorita en $5,000, pero estuvo en $1,200, porque en la medida que la gente, como es limitado la cantidad de Bitcoin, claro, en la medida que la gente se incorpora... O sea, aquí los compañeros del equipo, ninguno tiene un Bitcoin en el bolsillo. Sí, en la medida que la gente se incorpora, evidentemente por efecto de esta bendita ley de oferta y demanda, sube el valor del Bitcoin porque está en... Tenemos otro video. Claro. Vamos a verlo. ¿Qué es una criptomoneda? La cadena de bloques de Bitcoin fue escrita en 2008
y pese a las críticas por los reguladores financieros, instituciones, gobiernos y medios de comunicación, tuvo un enorme aumento de valor. Solo entre 2009 y 2013, el valor de una sola moneda pasó de 0.1 dólares estadounidenses a más de 1.100. Las personas que habían invertido en Bitcoin se convirtieron en multimillonarios en un periodo de tiempo muy corto y probablemente sea uno de los éxitos económicos más hablados en la historia financiera. Uno de ellos, un joven noruego, quien invirtió 26 dólares estadounidenses, solo que se olvidó de ello. Un par de años después, su modesta inversión de 26 dólares estadounidenses se había convertido en más de 850 mil. Fue una costosa lección para todo aquel que fue presentado al Bitcoin en la primera etapa, pero que lo rechazó. ¿Qué pasaría si la nueva tecnología permite que todos en el mundo sean su propio banco, libre de impuestos y comisiones bancarias? La criptomoneda está construida sobre matemáticas, software informático tecnológico, con un código compartido que conecta una red global a través del Internet. Pero, ¿cómo sabemos si se puede confiar? Tradicionalmente estamos programados para depender de terceros de confianza, como las compañías de tarjetas de crédito y los servicios de remesas, ya que mantienen un registro del dinero que se transfiere de uno a otro y nos están cobrando enormemente por ello. Tenemos el hábito de pagar mucho dinero por algo que podría ser gratuito. La mayoría confían tanto en los bancos que se creen que pueden ser sólidos, honestos y fiables, pero hay formas que pueden cortar estos intermediarios cobrando enormes cantidades que son más baratos, más seguros y más rápidos. Mientras que muchas personas lo asocian con el anonimato, negociación en el mercado negro, pero en realidad está más lejos de ser más transparente de lo que te imaginas. Solo piensa en ello. Hoy en día, puedes copiar y descargar música y películas online con facilidad. Y la criptomoneda es digital, igual que la música y las películas en Internet. Por lo tanto, escucha con atención, ya que es la clave para entender la criptomoneda. Puedes confiar en que tu dinero digital no se descargará con la misma facilidad que tus canciones favoritas. ¿Cómo puede una moneda digital conservar su valor y no ser copiado online? Lo interesante de la criptomoneda no es un archivo en la computadora. Es más bien una entrada en la base de datos distribuida pública, llamada la cadena de bloques. Vamos a compararlo con los bancos de hoy. Mantienes libros mayores de cada transacción con un positivo y negativo en las bases de datos. Las cuentas bancarias de criptomoneda se sustituyen por un e-wallet, donde solo tú puedes controlarlo. El libro mayor de la criptomoneda es la cadena de bloque. La cadena de bloque, o el libro mayor de la criptomoneda, mantiene un registro de cada moneda y cada transacción jamás realizada y siempre equilibrada, ya que la cantidad de monedas no se puede cambiar, ni la moneda jamás saldrá del sistema. Cuando se envía una moneda a algún lugar, lo que realmente se envía es el control de la base de datos con un código que es una clave única para esa transacción específica. A medida que se realizan las transacciones, el libro mayor y la cadena de bloque se sincronizan constantemente en todo el mundo. Cada usuario en toda la red tiene una copia idéntica. Y dado que la cadena de bloques es pública, no puede ser controlada por ninguna persona. No hay ningún punto único de fallo para hackear la cadena de bloque. Los hackers tendrían que dirigirse a múltiples ubicaciones geográficas, todo al mismo tiempo. Puede que no sea imposible, pero lo hace mucho más difícil. Es mucho más seguro que el sistema bancario actual. Todo el sistema tiene el potencial de reemplazar los bancos y los banqueros en todo el mundo. Muchas personas están contentas con el sistema que tenemos hoy en día, simplemente porque no lo entienden, o simplemente porque no se dan cuenta de la cantidad de dinero que pagamos a nuestro actual sistema financiero en comisiones cada año. La criptomoneda es todo lo contrario al sistema bancario de hoy, ya que es completamente transparente y nadie puede cambiarlo, ya sea la cantidad de monedas o las reglas matemáticas que dictan la creación una vez iniciado el trabajo. Por lo tanto, la criptomoneda, a través de la cantidad ilimitada de monedas, es imposible de inflar. La moneda tiene el potencial de hacer que nuestro mundo sea más justo. Hoy en día, millones de personas viven sin una cuenta bancaria, mientras que muchos más tienen un smartphone. Eso puede darle acceso a un sistema de banca personal global a través de la tecnología de la criptomoneda, la banca para todos. La criptomoneda es a la banca lo que Internet era a la telefonía.
Lo más emocionante de ello no es nada de lo que hemos visto hasta ahora, pero a lo que se convertirá en el futuro. Bueno, ahí yo le diría a los compañeros que hay que analizar lo que está sucediendo con el Bitcoin. Y es inevitable, eso va a crecer exponencialmente, ya lo está haciendo. Sin embargo, yo soy un poquito desconfiado porque sé que el imperio financiero fundamentalmente tiene una capacidad de mutar absolutamente asombrosa. Y la cuestión está en los bienes reales. En el fondo hay una cantidad de bienes reales que operan en el planeta que no tienen relación con los bienes financieros. De hecho, eso se le llama la financiarización de la economía. Según el libro Comunismo Nada de Jorge Bernstein, es más o menos 12 veces la cantidad de bienes financieros con respecto a los bienes reales. ¿Es capaz de migrar el sistema financiero actual hacia nuevas formas? Claro que es capaz. Claro, con unas nuevas leyes, unas nuevas reglas. Pero es capaz de hacerlo. ¿Es capaz de tener algunas fortalezas con respecto al común de los ciudadanos del mundo? Evidentemente. El Bitcoin está soportado en una clase media mundial. No hay pobres haciendo minería de Bitcoin. Sí, pero bueno, lo importante es que es una tecnología, es un sistema nuevo que está avanzando, pues, y que es interesantísimo estudiarlo y avanzar sobre eso. Si algo es cierto, Tony, que bajo el principio de la dialéctica, las cosas están transformándose, ¿no? Y esto es algo, cuando yo veo que el sistema financiero mundial, que el Fondo Monetario Internacional están bombardeando a las criptomonedas, algo bueno deben tener. ¿Cuántos Bitcoin tienes? Es así. No, hasta ahora ninguno, pero los tendré seguramente en algún momento. Bueno, hemos llegado al final del programa, esperamos que haya sido de su agrado. Los temas, por supuesto, son interesantes y no están concluidos, pero hay que estudiarlos, pues. ¿Okay? Y recuerden, no dejen de sintonizarnos todos los martes y jueves a las 8:30 de la mañana, nada más y nada menos que por el canal Que No Amargue Tu Vida. Venezolana de Televisión. Nos vemos, amigos y amigas.